Aunque por años la ANIR ha efectuado eventos y foros para resaltar la creatividad e ingenio en los diferentes colectivos laborales, a partir de 2024 cada delegación territorial de ciencia, tecnología y medio ambiente tiene la responsabilidad de conducir y respaldar las ferias de innovación, un encuentro socializador donde se exponen soluciones a problemáticas que hoy enfrentan empresas y entidades. Este es el resultado de un trabajo que ha venido desplegándose desde mediados de año a partir de los eventos de base del foro de las instituciones y empresas de todo el territorio. Luego, estos resultados relevantes han pasado a formar parte de ferias expositivas de innovación en los municipios y los trabajos más destacados son los que han venido a presentarse acá en la Feria Provincial de Innovación de la provincia de Cienfuegos. En esta primera expoferia se presentaron 22 innovaciones, todas con un gran impacto económico, social y ambiental. Acá nos encontramos para exponer tres trabajos que fueron los que se seleccionaron para participar en el evento. Dos de ellos fueron premiados en el evento municipal y el trabajo que va a representar a la termoeléctrica en la Feria Nacional, que es la recuperación del quemado número 5 de la unidad número 4. Y los otros dos trabajos fueron, bueno, como les decía, premiados en la Feria Municipal, que es el trabajo relacionado con la recuperación de los difusores de los quemadores de la unidad número 4 y la recuperación del piñón del reductor del Terno de la unidad número 3. Aquí estamos hoy mostrando una parte de nuestras producciones, donde tenemos aquí un grupo de medicamentos que son objeto de una transferencia tecnológica del Instituto Finlay de Vacunas hacia nosotros. Y tenemos aquí otra colección que se llama genéricos, que ya son un grupo de medicamentos para uso humano, que son de la línea también son medicamentos homeopáticos. Todo lo que está en esta mesa son medicamentos homeopáticos. Estos medicamentos de la línea genérico ya llevan varios años usándose aquí en la provincia y con muy buenos resultados. Conseguí unos materiales desechables y se hizo una fanguadora con cuchilla de combinada. Me quedó bastante bueno. ¿Ya lo ha podido utilizar ya en su Sí, cosecha? ya hice el video trabajando con ella y sembré, bueno, para probar por primera vez tres cordeles y ahora fangueamos ocho cordeles más que los tenemos sembrados. ¿Y lo hizo usted sola? No, el compañero que me ayudó a hacerla, a soldarla, yo lo que le hago es trabajarla. Pero la idea es suya. Sí, la idea es mía. A partir de rescatar pesquerías de alto valor comercial y lo caro que nos sale en el mercado internacional, la elaboración de los reinales de los palangres, tanto de riba como de fondo. El primero dirigido a la pesca de peces de pico, atunes y algunos tiburones emperadores. Y el de fondo dirigido a pargo, meros y también rayas y algunos tiburones que nos pescan, que nos caen. Nos propusimos hacer los reinales a partir de aparejos de materiales reciclados, es decir, materiales que habían cumplido su vida útil en las mismas embarcaciones y solamente empleamos para la elaboración los anzuelos industriales. Hicimos una pesquería experimental de 16 días que nos arrojó 3,9 toneladas de captura, de ellos más de 2,6 toneladas de tiburón. Otras especies, una tonelada y un poquito. De estas producciones nos generó casi una tonelada de filete, que casi obtuvimos 900 y un poquito más de miles de pesos en venta, con una utilidad neta casi alcanzando los 200 mil pesos para la empresa. Cuando se cosechaba el boniato, teníamos que sacar el boniato con los ganchos o los trabajadores con la guataca. Pero después, una vez que se cosechaba el boniato, que había que volver a hacer el nuevo ciclo de boniato, teníamos que arar la tierra, teníamos que picar la tierra y teníamos que surcar la tierra. Y ahora nos evitamos todas esas cosas. Ahora con este implemento, nosotros sacamos el boniato y al mismo tiempo que estamos sacando el boniato, el implemento va sacando el boniato, va arando la tierra, va picando la tierra y va surcando la tierra. Los trabajos relevantes estarán representando a Cienfuegos en la Feria Nacional de Innovación, que se efectuará del 29 al 31 de este mes en el Palacio de Convenciones. Damaris Leiva Feijóo,
Notisur.